Hola a todos y a todas, mi nombre es Guido Rebasoli, soy secretario administrativo de la facultad, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad y personal no docente de la casa, ocupando el puesto de secretario desde junio del 2019. Como logros de nuestra gestión, podemos mencionar nuestro proceso de presupuesto como herramienta de toma de decisiones en cuanto a la contabilidad de gestión, el cual tiene como resultado la confección del presupuesto 12, el plan anual de compras y asignaciones de partidas por proyecto. La implementación de nuevas herramientas de percepción de ingresos, que nos permite una identificación de ingresos más eficientes en los saldos presupuestarios de nuestras cuentas contables. El aumento de ejecución del presupuesto y de órdenes de compra, como resultado de nuestro proceso de informatización de compras. La implementación del sistema de gestión documental electrónica, o para algunos expediente electrónico, y la capacitación del personal docente, no docente y autoridades de nuestra casa para su uso, y el aumento de ingresos genuinos del financiamiento 12 como resultado de nuestra planificación financiera. Como objetivos de nuestra secretaría encontramos aumentar la eficiencia administrativa, la implementación general y la consolidación de nuestro sistema de presupuesto para la toma de decisiones, la modernización de los distintos sistemas para que nuestros trabajadores y usuarios de la Secretaría puedan llevar adelante las tramitaciones y la capacitación continua del personal de la casa, como así también la depuración y la digitalización del archivo. Como proyectos para llevar adelante nuestros objetivos, encontramos la planificación financiera, la gestión y seguimiento de los distintos tipos de ingresos, el plan integral de desarrollo no docente, la implementación de los sistemas en las distintas áreas de la Secretaría y la consolidación del sistema de gestión documental electrónica. En un párrafo aparte quería realizar un agradecimiento al personal a cargo de mi Secretaría, el cual con el compromiso constante pudimos afrontar en esta coyuntura todas las tramitaciones funcionando de una manera muy eficiente en nuestra virtualidad. Bueno, para conocer más sobre nuestro trabajo realizado en la Secretaría y nuestro informe de gestión, encontrarán un link en la siguiente presentación. Muchas gracias y saludos a todos y a todas.